No sé si tiene mucho calor o ya está llorando de lo que nos va a decir del glutamato. Señora, está en Durango, imagínese usted el calor por allá. ¿Qué calor hace por allá, compañero? ¿A cuánto están? Bienvenido. Ayer se rompió el récord, estuvimos a 40.3 grados Celsius. Y luego seco. Y el alacranerío, ¿sí se pone peor, Rafita, o ya no tanto? O cuando llueve. Ah, si quieres... no, ahorita empieza ya la época de alacranes. No recuerdo cuántos van ya de picados, pero sí tenemos ahí como nuestro registro, porque sí, meten la picadura de alacrán cuando comienza el calor. ¡Aso! Oye, y los que andan comiendo alacrán frito desde China hasta el mercado de San Juan, ¿no se envenenan? No, acá en Durango los venden, pero son como para atracción turística. No creo que lo consumen acá los durangueses, no los comemos. Lo que pasa es que llegan al mercado los turistas y preguntan por los alacranes y pues los chavos de los mercados pues, se los venden. Pues sí. Pero si llevan su preparación, lo limpian, les quitan el aguijón y llevan su preparación especial para que no corren riesgos. Oye, Rafita, platícanos del glutamato monosódico. A ver, ¿qué es eso? No me digas que hace daño porque yo me tiro ahorita aquí desde... Pero ¿dónde vienen? ¿Qué viene? Es hasta un sabor hay que deriva de eso, señora. Adelante, Rafita. Sí, empezamos con la... Pues, ¿de dónde viene? Con la historia. Resulta que por allá de 1908, un científico japonés llamado Tepeyidaba Ikeda, él llegaba a su casa después del trabajo y ahí su esposa le tenía preparadito un caldo. Y notaba que cuando le ponían una alga, el caldito sabía más rico. Entonces, como era investigador, científico, pues dijo, a ver, ¿qué le pone? Porque no siempre queda igual de sabroso el caldo. Alga. Y se fijó que cuando preparaban el caldo con esa alga, quedaba un cristalito abajo en el recipiente donde lo preparaban. Lo aisló, vio qué era y resultó que era ácido glutámico, ¿sí? Y como le gustó mucho el sabor, le puso que era el sabor llamado umami, ¿sí? Que en japonés significa sabroso, ¿va? Ya descubrió que era ácido glutámico para que compartir ese sabor con la raza, para que, como le gustó mucho, pues dijo, bueno, aquí hay algo para comercializar. Y patentó un proceso que convierte el ácido glutámico, que es un aminoácido, de hecho es el aminoácido de los más abundantes que hay en la naturaleza, nosotros mismos lo producimos, pero para que durara más, para que poder comercializarlo, patentó un proceso que lo convierte en sal, ¿sí? Entonces que lo único que hace es ponerle un sodio al ácido glutámico. Con ese proceso, el ácido glutámico ya se puede disolver mejor en el agua, dura más tiempo seco y pues es más estable. ¿Acuerdas del Ajinomoto? Oye, y entonces ahora compra uno eso y se lo puede echar al caldito y todo. Sobre todo en la comida china, ¿verdad, mi querido Rafita? Sí, de hecho, por ahí viene el asunto. Para 1968, un investigador también, me parece que era... Trabajaba en Estados Unidos, creo que era de origen oriental, pero trabajaba en Estados Unidos. Se llama Robert Ho. Él, cuando comía en unos restaurantes de comida china... Notaba que le daba como taquicardia y que le dolía la cabeza. ¡Ah! Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué tienen en común todos los restaurantes de comida china donde yo como? Pues que utilizan vinagre de vino, utilizan mucha sal y utilizan glutamato monosódico. Y así fue como reportó él. Fue una carta a una revista científica, una carta al editor, que es de lo que él notaba. Entonces la gente dijo, pues es vinagre, pues el vinagre pues no pasa nada. La sal la tengo allá en la casa, entonces no pasa nada. Ah. Entonces le llevo la culpa al ácido glutámico. No. Sí, pero no tiene ningún fundamento, no. Ahora, no, ahí te va. Por ejemplo, esas cosas que son como la soya, la salsa, Maggi, esas sí contienen un chorro de sodio, ¿no? ¿O sí, no? Curiosamente, sí, tiene mucha sal. Y curiosamente, si nos apoyamos del ácido glutámico o del glutamato monosódico para sazonar las cosas, podemos reducir el consumo de sal. Sí. ¿Sí? Para terminar de aclarar esto del síndrome del restaurante chino, de hecho se le puso ese nombre por la anécdota que les acabo de platicar. Sí hay personas que son susceptibles al glutamato monosódico, pero es una así como hay personas intolerantes a la lactosa o que les hacen daño a las nueces, hay personas que son intolerantes al glutamato, pero es una pequeña parte de la población mundial. En realidad el glutamato monosódico no es perjudicial. ¿Y cuáles serían los síntomas para saber si soy o no? No, señora, porque usted va a creer que tiene todo. Usted cree que tiene todo. Yo sé que soy hipocondriaca, pero a ver, para que ya no insista. Mira, Rafita, con decirte que el día que la señora ya no esté con nosotros, ya me dijo que quiere
poner en su lápida, no que no. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? O sea, ella le da cualquier enfermedad que usted hable, Rafita. A ver, oiga, adelante. Síntomas. Pero déjenme contarle nomás rápido algo. El ácido glutámico se lo daban a uno que para tener buena memoria. Ah, pero es otra cosa. Pues sí, pero esto es el ácido. Es el mismo charro, nada más que sin que te sepa rico. Se lo dan a las personas. El ácido glutámico y el glutamato monosódico es el mismo, nomás le ponen el sodio para que sea más fácil de disolver y para que puedan tenderlo así en... Pero es ese sabor, ¿verdad, Rafita? Que es como amargor acá atrás. Cuando usted prueba la sal, ¿en dónde la siente, señora? ¿En qué parte de la lengua? ¿Sin albur? No, sin albur. Me voy a estar poniendo. No, es que la sal es como acá. No, es que hay partes de la lengua que... A mí me gusta el chamoy, donde acá... ¿Verdad? Es que sí, señora. Acá es el dulce. Es eso. Y el glutanato se siente como de la lengua a la mitad, señora. Bien sabroso. Yo soy fan, Rafita. Entonces, ya lo dijo Rafita. No hay pez. A menos de que sea usted, de que tenga intolerante. Intolerante, le hace daño. Si no, no. Y hasta hace menos daño que la sal. Era, voy a decir una marca que ya no existe, era el famoso Ajinomoto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Eso era marca. Sigue pidiendo así. Sí, pues se hizo marca después, exactamente. Y sabe, échele a su comida, va a ver qué rico sabe. Y si le revuelvo eso y soya, ¿sabe? No, señora, pues sí, sabe sabroso. Rafita, tus redes sociales, por favor, Rafita. En cualquier red social me pueden encontrar como @soyRafaCarvajal, @soyRafaCarvajal en cualquier red social. Gracias, guapo. Una estrella del TikTok.